No, amigo. Vean, activó la R. Dale, 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 dale. Otro básico. Adiós. Aquí le metemos a unos cuantos básicos a la Ciber. Y se quedó un básico. ¿Se muere? ¿Se muere? 3, 2, ¡jojo! Muy buenas, campeones. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí Nameless, trayéndoles una partida con Twitch ADC. Ya que me han pedido mucho utilizar este campeón. Y pues, qué mejor que estarlo utilizando en la bot lane. Ya que también se lo pueden llevar jungla y soporte. En estos momentos, pues nos estamos yendo con una Yumi sobre la bot. Y hay que tener cuidado aquí con los básicos en el azul. Ya que esto puede ocasionar que le terminemos robando el azul al Mordekaiser. Debido pues al daño que genera el veneno. Vean, aquí está la Lulu. Como van a subir a nivel 2, pues ya se dejaron venir un poco más al frente. Ahí está. A tratar de farmear. Creo que con esto subimos a nivel 2. Exacto, ahí está. Subimos la Q. A ver, vamos a ver si podemos sacar algo. Vean el daño que ocasiona ahí la mejora que le acaban de realizar a la Civil. A ver, le metemos otros cuantos básicos. Ahí está. Pues la dejamos bastante tocada ahí a la Lulu. Vean. Va a ser bestial ahí la Civir para farmear y empujar. A ver si más adelante les traigo un gameplay con Civir con la nueva habilidad mejorada. Está, a ver, que no se vaya el cañón. Perfecto. Aquí farmeamos. Básico de la torre. Y ahora sí, vamos a ver si podemos dejarnos de ir nuevamente a la Lulu. Vean, le encendió el Ignite. Tenemos Flash en nosotros. Ahí está, bien. Aquí los básicos, tenemos heal. Vean, ahí todo el veneno. 3 segundos para la E. Tenemos heal. Ahí está, con la E lo alcanzamos a reventar. Está, pues continuamos a farmear aquí. Vamos a terminar empujando esto ya para regresar y podernos comprar algo. Pensé que me había llevado las dos kills, pero al ver, pues la Yumi se llevó la otra. Igual no está nada mal porque terminamos matándolos. Igual nos llevamos asistencia. Bien, vean, aquí con el Twitch nos podemos regresar invisibles. Únicamente tenemos que presionar la Q. Y al instante pues regresarnos ahí con el vaqueo. Está empujando, está manteniendo congelada pues la línea. De esta manera no podemos alcanzar a ocasionar tanto daño. Vean. A ver, Lulu. Y nos aplicó la W. No pudimos meterle pues tanto daño. Vamos a terminar empujando esto. Vean. Ahí está. No perdemos nada de farm. Llevamos 24. Ahí está. Recuerden que lo primero que vamos a maxear será nuestra E, después nuestra Q y al último la W, que es pues más que nada para ralentizar a los enemigos. Ahí está. Y si le hubiera pegado ya la Sivir con esa Q. A ver, vamos a ver, intentar algo loco aquí. No, es que la W está demasiado poderosa ahí de la... Ok, se dejó venir el set. A ver, ¿qué quieres, amigo? Cuidado, Yumi. Le encendieron el Ignite, ok. Se quedó tocadísima ahí la Lulu. A ver, le metemos los básicos. Uno más, uno más, uno más. Ahí está. Cansamos a farmearlo. Bien, buenísima. También al matar o recibir asistencia sobre un enemigo, pues nos regenera la Q para volver utilizarla y poder alcanzarlos con la velocidad de movimiento que nos otorga. Aparte la velocidad de ataque al descubrirnos, que es bastante bueno para meter los básicos y al último reventarlo o tronarlo con la E. A ver, vamos a tratar de empujar esto. Aquí no veo a la línea de la botlane. Que no se nos vaya el cañón. Ahí está, 69 de oro.
Vean, pues. Vamos a ver dónde se encuentran. Ahí está la Lulu, ok. Está esperando su ADC. Nosotros, pues, únicamente vamos a terminar empujando esto y vamos a ver si podemos realizar un gank en otra línea. Vean, ahí está el set. Vamos por allá. El único problema es que nivel 6, así hay que tener mucho cuidado. Vean, no está aquí. Ok, se va por este lado. Vamos por el Yasuo. Está muy adelantado. Qué buena zona. Le metemos los básicos y lo terminamos tronando con la E. Bien. Apoyamos allá al Eco y aparte el Mordekaiser terminó llevándose el dragón. Buenísima. Vamos a empujar esto. A ver si alcanzo a completar los 1300 de oro para comprarme, pues, el pedazo del objeto del Kraken. Vean, ahí mataron al Eco. Y eso que lo acabamos de ayudar. 1130 de oro tenemos. A ver. A ver, Lulu. ¿Te mueves? No, que no te mueves. Dos básicos. Otro. Buenísima. Ahí está. Ahora sí, con esto pues ya tenemos para comprar ese objeto. Vean, vamos a ver si alcanzamos a llevarnos una placa aquí. Ahí está. Pues ahora sí, vamos a terminar vaqueando. Vean, aquí tiene un control guard. Vamos a quitarlo primero. Le salvaron la vida ahí a la zona, Vean, empujamos esto y ahora sí para terminar vaqueando. De esta manera pues será poco probable que alcance a llegar a nuestra torre e intente sacar pues placas ahí sobre nuestra torreta. Vean, aquí nos regresamos. Pues llevamos una muy buena ventaja, amigos. Vamos 4-0 y aparte tenemos una asistencia encima. Bien, vean, nivel 7. Ya nos falta solo un punto para maxear nuestra E. Y tener todo el daño suficiente para reventarlos con los básicos. Ahí está, vean, vamos para allá. El Zed campeando al Eco. No sé si sea dúo del Yasuo. Vean, por aquí se metió. No nos ha mirado. Ahí ya, ok, tenemos la R. No, amigo. Ni chance de correr te dimos. A ver, aquí al vernos que matamos al set del Yasuo, parece que terminó metiéndose debajo de su torre. Chale, tul. Bueno, ahí van a quitar el ward. Vamos a ver si podemos sacar algo aquí. Ok. Aquí colocaron un ward, pero pues con el control ward podemos bloquear la visión enemiga. No, amigo. Vean, activó la R. Dale. Otro básico. Adiós. Aquí le metemos a unos cuantos básicos a la Cibir. Y se quedó un básico. ¿Se muere? 3, 2. Alcanzamos a farmearlo. Buenísima. Con el puro veneno de Twitch, amigos. Está, pues, ahora sí, a tratar de empujar lo más rápido posible y tratar de sacar placas para alcanzar a comprarnos, pues, otro objeto. Vean, pues, ya. Ahí viene la siguiente horda de minions, a ver, ¿alcanzamos a tirarlo? Creo que no, porque farmea demasiado sencillo ahí la civil. Vean, ahora nos vamos a regresar invisibles. Como les dije anteriormente, presionamos la Q y presionamos la tecla de vaquear. Ahí está, pues nos vamos a ir ahora del Runens. A ver, avisémosle ahí al Morde que vamos por allá. ¿Cómo nos miró? Ok. Otro. Y alcanzó a presionar la R. Si no hubiera tenido el ultimate, yo creo que alcanzamos a farmearlo. Bien, pues mínimo hicimos que regresara ahí la Lulu. Y veo poco probable que pueda defender la torre la Sivir. Vean, es que no salen de torre, nomás se quedan ahí.
Es demasiado notoria la ventaja y el combo que hicimos aquí con la Yumi. A ver, parece que viene el set. Cuidado. Vean. A ver si no termina siendo una molestia y el Garen con todas las kills que lleva. Está. Empujamos esto. Ahora sí, tenemos que deshacernos de la primera torre. Bueno, de la primera torre de la botlane, porque el Garen ya terminó tumbando la de bot, la de top. A ver, unos cuantos básicos. Métele, métele con todo. Ahí está, bien. Dale. Farmeado. Y no tenemos nada de vida. Dale, dale, dale. Y me encendió el Ignite. Bien, pues la Yumi se terminó farmeando ahí la Lulu. Está, pues. Vamos a tratar de ayudarle aquí a la... a la zona. No sé por qué continúa empujando de esa manera, vean. Cuidado, a ver, tenemos R. No, se la farmean, ni pa' tanquear sirve ahí la, la zona. No, se quedó tocadísimo el Garen. Ahí está. A ver, ¿qué quieres? Dale, otro básico. Y se quedó a nada. ¿Se muere? Ahí está, entramos. No, no se murió. Vean, pues mínimo le ayudamos aquí a la zona a tirar la torreta de la parte de top. Ahí está. Pues de una vez hay que farmearnos el heraldo. Vean el daño que ocasiona el morde. Farmeadísimo. Ahí está. Le ganamos el heraldo. Ok. Lo prendió con la R y al Garen. Dale otro, 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 otro. Y flasheó ahí la civil. Cuidado. Está. Bien. Terminaron rindiéndose los... Bueno amigos, pues hasta aquí el video. Si el video te gustó, recuerda que puedes suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y no olvides dejar un comentario qué te pareció el video. Nos vemos en el futuro en un video nuevo. Adiós.